Bienvenidos a Smart Shopping, su canal de compras sabias. En nuestra sección de figuras de acción y coleccionables, pues en esta ocasión continuaremos con nuestra saga de figuras de Ben 10 Fuerza Alienígena. Y bueno, ya hemos visto varios de los aliens, así que en esta ocasión vamos a ver a Cromstone, o en español, Piedra. Sí, es un personaje bastante interesante. Y pues aquí lo tenemos. Esta alienígena pues viene con su holograma, que pues como vimos tenía diferentes hendiduras para poder así tener pues el Omnitrix diciendo el nombre del personaje. En este caso pues también venía con su tarjeta y aquí con una imagen de Piedra, pues que podemos ver si qué tanto se parece. Ahora pues vamos a hacer nuestro clásico análisis, donde analizamos esculpido, pintura, articulación, escala y calidad-precio para determinar pues si es una buena opción para tu colección o no. ¿Puedes mostrarle a tus seguidores ahí los colores para que vean ahí y comentarnos qué colores tiene también la figura? Así es, bueno, yo creo que justamente pues podremos comenzar aquí con analizar la pintura de la figura. Y es que es una figura que tiene como estos colores pues más hacia los morados, ¿no? Y bueno, se supone que es capaz de generar energía ultravioleta. Persona con que realmente como que absorbía un poco de todo tipo de energía. Y ahí en la serie pues tenía como más lore y podía hacer varias cosas muy interesantes. Y bueno, podemos ver que de hecho sí se tradujeron bastante bien aquí a la figura. Porque pues sí, tenemos como este que es la parte de piedra, ¿no? Como en una especie de morado como oscuro, contrastado con este pues morado casi rosa, de hecho, de los cristales. Pero en la figura de hecho esas no las hicieron sólidas, sino las hicieron así como un color más cristalino, translúcido, ¿no? De hecho me gustó mucho eso. Sí, si lo ponemos en contraluz, y bueno, creo que aquí no se alcanzará a ver, pero... No, sí, sí, sí. Bueno, se ven las partes de las manos, pero incluso la cabeza, claro. El rostro también es así. Entonces, si por ejemplo la tienen y le ponen luz por acá arriba, se va a iluminar un poco la cabeza. Y eso es muy, muy interesante. La verdad, sí, me encantó justo cómo utilizaron eso. Vamos a ver, aquí tenemos una lámpara y no sé si lo están viendo. Que pues sí, se ilumina, ¿no? Ahí, entonces, bueno, eso es un poco como lo que veíamos luego en la serie cuando absorbía energía y estaba listo para dispararla. El único detalle es que podemos ver que sí hay zonas que también iban de color negro, por ejemplo, acá en las piernas y en los brazos, y ya no las pintaron, simplemente pintaron los principales negros en el cuerpo. Entonces, bueno, ahí nos dejan a desear, así que en cuanto a pintura le tendremos que poner un 4.5. Hasta se murió, se espantó de la calificación que le pusieron al pobre. Así es. Bueno, bueno, sí, la verdad está haciendo un poco malo, vamos a dejarlo como 4.8. Mira, hasta dio vueltas, dijo que sí estaba contento, eso sí le agradó. Muy bien, ahora regresamos pues a lo que normalmente haríamos, primero que era el esculpido. Pues bueno, ya de hecho lo vimos bastante bien y yo creo que está muy bien trabajado, ¿no? Es una figura muy, muy angular, muy como si fuera hecha de piedra. y bueno, es que de hecho tiene ahí pues cierta relación con Diamante de la primera serie de Ben 10. Entonces bueno, ahí si lo recuerdan o si lo checaron en la serie, pues déjenoslo en comentarios si saben de eso. Y yo diría que en el esculpido nosotros siempre nos fijamos pues en esos detalles que tiene la figura, como son por ejemplo el que demuestran que tienen músculos o que tienen algún aditamento o que tenían en la serie en especial, como en este caso pues todos los cristales, y que además pues sea como de acorde a lo que se desenvolvía en la serie, ¿no? Así es, y yo creo que sí lo cubre bastante bien. Estos cristales pues tal cual parecen cristales bastante, pues sí, formados como por piezas, como pues sí, segmentados, ¿no?
Pues les decía que acá mi pintura nos faltó, por ejemplo, en las piernas, en los brazos, porque en cuanto a esculpido, ahí están todos esos surcos, ¿no? Los que vemos aquí, de hecho sí los vemos aquí, en todo el cuerpo, incluso en la parte de atrás, aunque está más sencilla, pues también de nuevo sí se mantuvo todo eso. Entonces, en cuanto a esculpido, pues la verdad yo creo que fácilmente se lleva sus 5 estrellas, hicieron un muy buen trabajo y aprovecharon muy bien pues esta parte como de los cristales. De hecho, a lo mejor algo así me hubiera gustado ver en el diamante, incluso la versión normal. ¿Cuánto articulación? Pues está bastante bien, es ya lo que pues veníamos diciendo que era como el estándar aquí en Fuerza Alienígena. Y tiene articulación sencilla en la cabeza, que de hecho queda muy bien con cómo está esculpido. En el brazo, en el codo, en la pierna, ligeramente hacia atrás incluso, es muy muy buen rango. Y en la rodilla. Entonces vaya, pues es lo estándar, pero pues yo creo que está muy bien para piedra. Vamos a pensar que es una piedra. Parece no ser solamente una estatua. Sí, está muy bien. Entonces fácilmente pues podemos dar sus 3 estrellas de calificación. Eso nos lleva a la escala. Y pues vamos a ver. Pues este es un chico bastante esbelto, bastante alto también. Sí, sí llega a las 4 pulgadas de hecho. Y curiosamente me llama la atención que tenga unos pectorales bastante grandes. Y que a pesar de que sea tan pesada en la parte superior, se mantenga pues de pie, ¿no? Sí, así es. Supongo que le ayuda, pues de hecho es una figura bastante ligera, por justamente la parte de que es bastante esbelta. Porque en cuanto a alto, sí es bastante alto, llega a los 10 centímetros casi. Y pues por ejemplo, si lo comparamos acá con Fuego Pantanoso, sí, perfectamente están ahí en la escala. Incluso si aquí lo vemos con Ben, pues yo creo que queda bastante bien. Entonces, pues sí, la verdad en cuanto a escala yo creo que le podemos dar sus 5 estrellas. Y eso nos lleva a calidad-precio. Y esta figura es una figura que la solemos encontrar en aproximadamente entre 100 a 150 pesos en el mercado secundario. Yo creo que es una muy buena opción, un muy buen precio. Hay otra versión de piedra que es la Batu Version y pues lo único que cambia es que ahora todo es como semi-translúcido, aunque mantiene pues las partes de los cristales translúcidas. En lo personal, a mí me gusta más creo que esta, aunque está interesante la otra pues ya dependiendo de los gustos de cada uno. Yo creo que aquí está bastante bien balanceada esa combinación. Y pues por el precio, pues está muy bien. Ahora también, pues el precio, pues porque es muy común esta figura. Entonces, pues no deberían batallar en conseguir a Chromestone, a piedra, a su colección. En ese sentido, creo que le podemos dar sus 5 estrellas. Y entonces vamos a ver su calificación final de 4.56. Pues nada más, de hecho... Pues es la misma calificación que Fuego Pantanoso y bueno, yo creo que sí queda muy, muy bien, bastante apropiado. Sí, muy buenas figuras las dos, de verdad. Entonces, pues creo que ya con esto acabamos con este review de piedra, pero no con los reviews de figuras de Ben 10, porque todavía nos quedan áreas por revisar. Así que manténganse sintonizados, no olviden dejarnos su portal arriba porque eso nos ayuda mucho. Sus comentarios para que nos digan qué opinan, si les pareció que este era un alien infravalorado o era incluso su alien favorito. Y no olviden compartir porque todo eso nos ayuda a seguir creciendo, a que esta comunidad de Smart Shopping siga llegando a más gente para pues ayudarles a tener sus compras sabias. Si te gustó y te sirvió este video, suscríbete, es totalmente gratuito. Hasta la próxima.